Regresamos a Punto y Contrapunto. Luego de 5 años, los jefes de Estado de Norteamérica volvieron a reunirse. También conocida como Reunión de los Tres Amigos, la Cumbre de Líderes de Norteamérica fue creada para tratar asuntos regionales como seguridad, energía y comercio. Pero se suspendió con la llegada de Donald Trump al poder. ¿Qué cambios hubo en este periodo? Veamos en contexto. Los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá se reunieron por primera vez este jueves. Desde hace 5 años, los jefes de Estado de estos países no se reunían. En 2016 se encontraron en Ottawa, Canadá, durante la octava cumbre de líderes de América del Norte. En esa ocasión, Enrique Peña Nieto, Barack Obama y Justin Trudeau hablaron sobre cambio climático, energías limpias, seguridad y cooperación en asuntos regionales. La primera reunión trilateral ocurrió en 2005 con el nombre de Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Entre 2005 y 2011, las reuniones de los Tres Amigos, como también se les conoció, se realizaron de forma anual, pero desde el 2014 se hicieron bianualmente. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se suspendieron, según diversos analistas, porque no le interesaba reunirse con sus homólogos. Con Trump, Estados Unidos impuso mayores aranceles al acero y aluminio canadienses y mexicanos y amenazó a México con imponer aranceles si no contenía la migración. En 2020, aunque no se reunieron físicamente, López Obrador, Trump y Trudeau sustituyeron formalmente al Tratado de Libre Comercio firmado en 1992 con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, el T-MEC. Este acuerdo incluye nuevas disposiciones para el comercio digital, reglas de origen más estrictas para autopartes y nuevos requisitos de salario en esa industria. También incluye al mecanismo laboral de respuesta rápida que puede ser utilizado por trabajadores para denunciar y reparar violaciones a sus derechos de libertad sindical. Punto y contrapunto. Segundo bloque, ahora empiezo contigo, Saúl. Ya poníamos en contexto en el bloque anterior un poco pues el escenario internacional en el que estaba Estados Unidos con la administración de Donald Trump. Y desde luego, pues la última vez que nos reunimos con el país y con Canadá fue con la administración de Enrique Peña Nieto en México. Ahora estamos en otro contexto nacional, encabezado por el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación. Digamos que me gustaría que entendiéramos de dónde venimos en estas cumbres trilaterales para entender en dónde estamos y si ves tú un cambio de narrativa. Sí, sin lugar a dudas hay un avance muy positivo. Ya lo mencionábamos, el simple hecho de que estas reuniones se hayan retomado son una oportunidad nueva para fortalecer los lazos no solamente políticos, sino culturales, económicos de la región. En ese sentido, creo que el presidente Biden, y justamente yo veía la cobertura de la CBC, mientras haya un demócrata en la Casa Blanca, las posibilidades de avanzar como región y de los asuntos bilaterales y trilaterales va a ser muy positivo, ¿no? Sin embargo, justo también decían en la CBC la reportera Chantal Ebert, que a diferencia de lo que podían hacer Obama o Clinton, de que podían resolver algunos temas bilaterales a través de una llamada por teléfono con sus contrapartes, tanto canadienses como mexicanas, dado el poco control que tiene realmente Biden de las cámaras, tanto del Senado, lo vimos con este tortuoso pasaje del Build Back Better durante las últimas semanas, y cómo dos miembros de su propio partido fueron los que mantuvieron la agenda en vilo durante mucho tiempo, va a ser más, cada vez más necesario que se establezca una agenda de colaboración también a través de los poderes legislativos y de otras herramientas de lo que llaman para diplomacia, ¿no? De diplomacia de entre entes subnacionales, ¿no? Creo que también hay por ahí una oportunidad perdida para México en el tema de la provisión fiscal para comprar autos norteamericanos, que fue una de las prioridades que Canadá trajo a la mesa en esta reunión trilateral y que trataron entre Trudeau y Biden, porque también va a afectar mucho a la industria automotriz mexicana. No hay que olvidar que el 25% de las exportaciones de México a Estados Unidos son parte de la maquila automotriz, y estas previsiones, pues sin lugar a dudas, van a afectar ese mercado, ¿no? Creo que en un inicio tenemos ya una apertura, es un canal que se reabre, que se reinaugura, pero que es un canal que tenemos que aprovechar, y que además justo en este año y el próximo quizás es cuando mayor oportunidad vaya a tener la colaboración entre el presidente Biden, López Obrador y Trudeau de poder subsanar. No sabemos cuáles vayan a ser las condiciones del Poder Ejecutivo norteamericano después de 2022. Así es.
Y también hay que considerar las elecciones intermedias en Estados Unidos, lo cual también podría poner en riesgo la mayoría demócrata que tiene ahorita el gobierno de Biden. Cristina, ¿qué reaccionas a lo que pone Saúl sobre la mesa? Efectivamente, desde otras cumbres anteriores, pues el objetivo y el deseo de integrar económicamente y hacer una región más competitiva América del Norte, pues ya estaba sobre la mesa. ¿Qué cambios ves tú en esta cumbre? ¿Qué cambió? ¿Hay un cambio en la narrativa, de prioridades? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que una de las cosas centrales que cambió es la narrativa de que ahora somos tres gobiernos progresistas en América del Norte, y creo que eso quedó reflejado tanto en las tres reuniones que hubo el día de ayer, tuvo el presidente López Obrador, como en la declaración conjunta. Es decir, los tres países se comprometieron a poner a las personas al centro de las políticas públicas en la región, específicamente enfocarnos en comunidades vulnerables, como las poblaciones indígenas, las mujeres, los jóvenes, etcétera. Creo que ese es uno de los grandes cambios que hubo de la última reunión a esta, y creo que es el más relevante, porque el enfoque lo estamos poniendo ahora en las personas más vulnerables y que necesitan mayor atención. Fer, ¿tú cómo lo ves? Hay un cambio en la narrativa, un cambio sustancial en las acciones, y también, si quieren, profundicemos sobre los acuerdos a los que se llegaron. Adelante, Fer. A mí me cuesta mucho trabajo coincidir en que el gobierno mexicano puede ser considerado también un gobierno progresista en los mismos términos, ¿no? Un gobierno que le apuesta a las energías sucias, que no está comprometido con el medio ambiente, que no quiere hacer una reforma fiscal realmente redistributiva. No creo que se pueda equiparar al tipo de agendas que estamos hablando en los otros dos países que son contraparte. Creo que así a nivel internacional tenemos un discurso progresista que es distinto. Y en ese sentido, pues sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Únicamente es el discurso, únicamente es el papel y no se ven los compromisos claros, concretos sobre la mesa. Ahora, yendo a un tema al que comentaban Aide y Saúl, me gustaría retomar lo que es, pues si realmente el hecho de que el presidente se hubiera reunido con congresistas sería intervenir en política externa, y yo no veo por qué, ¿no? O sea, finalmente también son representantes populares los congresistas de otros partidos, los propios, ¿no? En el caso de Trudeau, que se reunió con Nancy Pelosi, bueno, pues finalmente es una representante incluso del mismo partido que el presidente, pero que tienen roles muy distintos. Y en un país en el que los contrapesos pues funcionan un poco mejor, es importante tener esta interlocución. Además, atendiendo las facultades que tienen los legisladores con respecto a las negociaciones internacionales, tienen allá un peso mucho más de fondo, porque, digamos, en México únicamente ratifican, ¿no?, ciertas decisiones que toma el Ejecutivo, como de unirse a tratados o a convenciones, pero en Estados Unidos los tratados no entran en vigor hasta que no se hacen las reglas de implementación, que básicamente es hacer el tratado una ley nacional, ¿no? Y hemos visto pues las modificaciones y accesorios que se le hicieron al nuevo tratado comercial con Estados Unidos a partir de estas decisiones legislativas, y bueno, pues si no se tiene un diálogo con los legisladores de manera directa, pienso que sí perdemos mucho ahí. Y por otro lado, bueno, pues todas las otras, no únicamente en lo comercial, ¿no?, sino en estos otros temas que hemos hablado, pues, por ejemplo, el tema migratorio no se va a resolver a nivel ejecutivo, por más que queramos y por mejor comunicación que puedan tener entre los presidentes, pues es algo que pasa por el Congreso. Entonces sí creo que ahí, al menos en lo visible, faltó, y que pues ojalá haya personas dentro de la diplomacia mexicana haciendo ese trabajo para complementar. Aide, tú coincides con Fernanda. ¿Crees qué más faltó de discutir en esta cumbre? Porque sin duda, aunque se tocaron muchísimos temas, creo que ya ponía sobre la mesa Fer el tema de que no se llegaron a acuerdos concretos en temas específicos, tampoco sé si era el espacio, ¿tú cómo lo ves? Y también si crees que hubo un cambio en la narrativa. Adelante. Claro, yo creo que, como decía en el primer bloque, son los acuerdos que se tomaron, apenas los vamos a acabar de conocer, es decir, sabemos lo que se publicó en la declaración conjunta, lo que se dijo en la conferencia de prensa, lo que hay en los diferentes medios de comunicación, pero también van evolucionando sobre la vía de los hechos. Hay cosas que considero también, igual que Fer, que no son concretas en el decir cómo se va a hacer, pero que por lo menos ya se abrió la puerta a escuchar. Yo considero positivo, y como cambio la narrativa, esta parte de incluir a la par las propuestas de los tres países, ¿no? Por un lado, y quiero resaltar, por ejemplo, la propuesta del presidente de México en cuanto a seguir con su planteamiento, ¿no? Él siempre ha sido muy insistente en la cooperación para el desarrollo,
me refiero específicamente en el tema de migración en los países de la frontera sur, poder ampliar este programa que conocemos en México como Sembrando Vida, pero ya con recursos tanto de Estados Unidos como Canadá y México para poder hacer un programa que me parece que le quieren llamar Sembrando Oportunidades y con eso contener la migración. Vamos, eso es un planteamiento que está ahí. Ahora faltaría, por supuesto, el cómo para saber las cosas concretas. Ahora, en cuanto a la reforma migratoria, como siempre, ya lo hemos dicho varias veces aquí en este espacio, Mariana, pues realmente ya llevan 35 años en Estados Unidos, o no sé, Fer, que ha estudiado más este tema a profundidad, seguramente tiene el dato más preciso, pero de estar debatiendo sobre este tema sin que se logre nunca un avance concreto precisamente allá en Estados Unidos. Yo sí vería positivo, por supuesto, que las mismas que dentro de esta relación diplomática sí pudieran abordarlo con los congresistas, pues para poder ir a lo mejor quitando dudas en cuanto a los mecanismos de cómo sería esta regularización y México qué responsabilidades asumiría, ¿no? Porque no dejamos de tener responsabilidades en nuestros ciudadanos mexicanos. Así es, incluso el ex presidente Vicente Fox pues lo intentó en su momento y no se logró esta reforma migratoria. Cristina, ¿qué decir sobre lo que ya ponen las demás colegas sobre la mesa en cuanto a una oportunidad en el poder legislativo? El presidente debió haberse reunido entonces con miembros de la Cámara de Representantes o del Senado estadounidense. ¿Qué decir sobre esto? Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque justamente, como ya comentaron previamente, en nuestra Constitución viene el principio de la no intervención y creo que hay una línea muy delicada entre lo que podemos y no podemos hacer con el legislativo de otro país. Creo que México tiene una oficina de relaciones con el Congreso en nuestra embajada en Estados Unidos que es muy importante y que avanza mucho justamente en el ámbito legislativo con el Congreso de Estados Unidos. Entonces creo que este trabajo en este momento no le correspondía al presidente, sino que le correspondía a los funcionarios que están aquí y creo que ese trabajo se está haciendo. No creo que haya sido momento para una visita, creo que lo hubiera también restado un poco, justamente como le pasó al primer ministro, que eso fue la primera nota de la visita y para nosotros lo importante era que la nota fuera la cumbre de líderes de América del Norte. A ver, tengo tiempo todavía para un contrapunto o alguna otra intervención. Saúl, sí, adelante. Me gustaría decir, querida Mariana, y después, Fer. O sea, me parece un argumento completamente falaz ese de que la Constitución se lo impide al presidente. Todos recordamos, ¿no? Y las imágenes del presidente Calderón dando un discurso en la Cámara de Representantes, ¿no? Esto es algo que ha sucedido en varias ocasiones y que no contraviene los principios constitucionales de política exterior, ¿no? Además, es también, creo que, desconocer un poco cómo funciona la política exterior de los Estados Unidos. Ya lo explicaba muy bien mi querida Fernanda, que allá el Senado en particular es el que tiene un peso específico mucho más grande en la determinación de las políticas de Estados Unidos hacia el extranjero. Y creo que es también desperdiciar la oportunidad de ir estableciendo relaciones con actores que pueden ir impulsando nuestra agenda o nuestros intereses compartidos, como lo hizo Trudeau. Creo que ahí justamente tenemos ese ejemplo y cómo sí logró impulsar Justin Trudeau esta preocupación sobre las provisiones fiscales de Build Back Better para que haya una exención a los automóviles canadienses y que en el caso mexicano pues no va a ser así y que es preocupante dada la importancia de la industria para nuestro país. Fer, adelante. Bueno, sí, que además decir que dentro de la embajada hay una oficina encargada de asuntos legislativos con el Congreso de Estados Unidos, pues sí, todas las embajadas tienen una así, que seguramente todos los días están pidiendo reuniones con los principales liderazgos partidistas de ambos lados, pero de eso a que realmente se pueda impulsar una agenda, pues no se compara a lo que podría hacer un presidente estando ahí, solicitando la reunión y dejando ya las cosas echadas a andar. Entonces, pues sí, claro que va a haber gente que le dé seguimiento, que toque la puerta, pero yo creo que fue una oportunidad que se desaprovechó y que lo que tal vez hubiera logrado avanzar en un par de días de reuniones, pues le tomará a esas oficinas tal vez años de trabajo, de estar tocando puertas, de estar solicitando reuniones e impulsando una agenda en competencia con un chorro de otras embajadas que están intentando hacer cosas similares con Estados Unidos.
Déjenme hacer una pausa porque se terminó el tiempo del bloque, pero vamos a seguir hablando ahora justamente de las reuniones bilaterales del presidente López Obrador con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau, que sirvieron para ajustar y fortalecer relaciones y lograr un acercamiento que no se vio durante el mandato de Donald Trump. Volvemos con la lectura de estos encuentros que tienen las y los panelistas de esta noche. Regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.